Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 20 de la Bundesliga. Chicos, antes de empezar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse porque es gratis para yo ver mucho apoyo en este vídeo, muchos likes y animarme y traer la próxima jornada número 21 de la Bundesliga y de las demás ligas importantes del mundo. Así que chicos, me dejo de enrollar, ya sabéis que... Partidos de Copa, han habido, bueno, actualmente también hay partidos de eliminatorias de la Copa, eh, eh, pues, eh, alemana, así que, bueno, pues eso puede conllevar a que hayan lesiones, a que hayan rotaciones en estos partidos, cansancio, sobrecargas, etcétera, 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 pero estaremos más en eso, eh, pues, más al tanto en los canales de, de Telegram, que es donde tenemos un contacto más directo con vosotros. Así que empezamos directamente con un Hertha Berlín contra el Bayern de Múnich, un partido en el que es claro favorito el Bayern, se le paga muy poquito, 95, combinable con algún que otro encuentro. Pero muy 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 flojita la, la cuota otros mercados que he podido encontrar. Que anotará en las dos mitades el Bayern de Múnich, que se le paga unos 66, y que gane al descanso y al final del partido a un 80 Me parece que se le paga bastante, bastante. Eh, bien, ya os digo, es un partido a priori bastante fácil para, para el Bayern. Que, pues bueno, yo creo que todo el mundo sabemos cómo está actualmente el Bayern, aunque viene con muchas bajas. Eh, pero aún así, el Bayern, yo creo que en este encuentro contra el Gerta, que está en pues, una posición por encima del descenso, yo creo que sí que van a poder, además de que llevan una racha muy buena, yo creo que van a seguir con esa rachita. Se han desprendido ya del segundo, que es el Leipzig un posible contrincante para esa primera plaza, pero, pero dudo mucho que el Bayern en este encuentro vaya, vaya a pinchar. Así que aquí estáis viendo tres mercados que me gustan bastante. Vamos con un Augsburgo contra el Wolfsburgo un, un derby, un derby auténtico, un, eh, un partido en el que yo, como estáis viendo, me decanto directamente por la victoria del. Wolfsburg es un equipo que me gusta bastante de hecho viene de ganarle al Salk en la copa o sea que viene de clasificarse por un 1-0 ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo acaba de finalizar el encuentro así que irán con la moral por todo lo alto están haciendo una temporada bastante buena Así que ahí estáis viendo, ¿no? Su victoria directa, 1.83, un una cuota muy interesante. En caso de que no confiéis en el Osburgo, tenéis ese, ese mercado de ganar a una de las mitades del partido, un 1.44, combinable con algún que otro encuentro. También me gusta bastante esa cuota. Así que ahí estáis viendo que, que bueno, yo me, me decanto por el equipo visitante en este encuentro, aunque es en derby y van, van a tener las cosas bastante difíciles, pero están en una racha muy buena, se enfrenta al decimotercero. Así que yo creo que van a seguir con esa, con esa rachita, ¿no? De, 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 pues bueno, para el año que viene, a ver si se ponen en posiciones de Champions League o, como mínimo, en posiciones de Europa League. Me espero ver el Augsburgo el para el año que viene por esas, eh, por esas categorías. Vamos con un Bayern de Múnich contra el Stuttgart. Eh, bueno, el Bayern Leverkusen, eh, un partido en el que, como estáis viendo, también directamente a su victoria, a 1.90. Eh, otros mercados que he podido encontrar sería en caso de que no confiéis en su victoria directa, eh, pues ganar a una de las mitades del partido a 1,50 o el más de 2,5 con cinco goles. También me espero goles. Mucho cuidado con el Stuttgart, que, que es un equipo que puede complicarle bastante el partido al, al Leverkusen, pero aún así yo creo que sí que van a poder con esa victoria eh, directa. Así que es verdad que vienen con muchas bajas ambos equipos, alguna que otra bastante importante. Aún así, el Leverkusen que va quinto, sí que es verdad que ha pillado una racha un poco mala, dos partidos seguidos perdidos, uno contra el Leipzig fuera de casa y otro en, eh, en casa contra el Wolfsburgo. Así que veremos a ver, se enfrenta a Stuttgart, que va décimo, también es un equipo que, pues a, a equipos inferiores a ellos ganan, pero otros eh, contra el Friburgo también han perdido, contra el Bielefeld que es un equipo pues también bastante inferiores a ellos, también vienen de perder, así que yo creo que el Bayern Leverkusen son tres puntos a priori sencillos para para, para ellos, ¿no? Vamos con un Friburgo contra el Dortmund, eh, un Dortmund que se le paga unos 60 a su victoria, me parece bastante interesante su victoria. El Dortmund que viene de su partido de Copa de clasificarse, pues eh, un partido muy raro que nos tiró también una apuesta del, del, del Premium, eh, un partido bastante raro en el que iban ganando, eh, metieron gol, le anularon el gol y, 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 y es que ni un minuto después les empataron el partido que tuvieron que ir a prórroga y ganaron en la prórroga. Así que partido raro en ese, en ese sentido. El Dortmund que tampoco digamos que estén... bueno, algún otro partido lo hacen bien, pero siempre suelen bajar eh, los brazos. No, no entiendo qué, qué le está pasando. Aún así, me decanto por esa victoria directa del Dortmund a unos 60 y al más de 2,5 goles también me espero goles, ¿no? El Jalán, la verdad es que... Siempre que sale, pues eh, si no me equivoco, el, el gol que metió en la prórroga fue de él. Así que yo espero que en este encuentro sea titular. Sí que parece que viene con muchas bajas, muchas de ellas importantes. Van sextos del de grupo con 32 puntos. Así que necesitan ganar sí o sí en este encuentro, o si no quieren desprenderse, ¿no? Porque hay muchos equipos que están por ahí con 32-33 puntos. Enfrenta a un Friburgo, que obviamente son bastante inferiores al, al Dortmund. Así que ahí estés viendo esos dos mercados. Me gustan bastante. Salke contra el Leipzig, muy favorito el Leipzig. El Salke, yo creo que todos sabemos en el momento que está. Están bastante mal, están en posiciones de descenso, van últimos, colistas, acaban de ser también eliminados eh, contra el Wolfsburgo de la Copa um, Alemana. Así que ahí estás viendo su victoria del Leipzig a uno. Y eh, otro mercado que he podido encontrar, que gane al descanso y al final el Leipzig a 1.90, también me gusta bastante que se paga a 1.90, una cuota muy interesante. ¿Qué os puedo decir de este encuentro? Muy favorito el Leipzig, que está en un estado de forma bastante bueno, van segundos, se enfrenta al último de grupo, muchas bajas eh, por ambos equipos, incluso más importante las del Leipzig, pero aún así el pick, eh, pues que está en una racha bastante buena, algún que otro partido lo pinchan, obviamente, porque tampoco digamos que es un equipo hiper mega top. Pero aún así se enfrenta al Salque que están últimos, están colistas con ocho puntitos. Y yo creo que en este encuentro no van a haber sorpresas. Así que estos dos mercados es lo que más me gusta para este encuentro. Vamos con un Monchegladbach contra el Colonia, un partido en el que también estáis viendo. Victoria directa del Monchegladbach a 1.45. Y poquito más se podido encontrar. Eh. Sí, que es verdad que el Colonia es un equipo que puede, puede causar problemas, pero en este caso, ya que se enfrentan en casa, ya sabéis que también los partidos son sin espectadores, vienen con alguna que otra baja también el Colonia. Bastante importante. El Monchiclaba que necesita eh, pues, eh, una victoria en este encuentro, sí o sí, porque si no se les van a desprender estos, eh, pues estos tres equipos que están por delante de ellos. Si no quieren desprenderse, además de que vienen en una racha bastante buena, me espero su victoria. Se enfrenta a un Colonia que es el decimocuarto, que viene de ganar, pero un equipo que también está en posiciones de descenso, así que. Ya estáis viendo la victoria directa 1.45 del Monte y poquito más para este encuentro. Y por último, aquí no sé por qué se me ha puesto esa página. Para finalizar, vamos con un eh, Hoffenheim contra el Frankfurt. Un partido tremendo, un partido en el que es eh, ligeramente favorito el Frankfurt. Así que mercados que he podido encontrar en ambos equipos anotarán. Yo creo que mínimo un gol por cada equipo van a ver. El que dé un paso más adelante para llevarse el encuentro sería el tercer gol. Un 1 a 2, yo lo firmo porque, como estáis viendo, me decanto por ese Frankfurt que ganará una de las mitades del partido a 1-61 y poquito más más dos equipos bastante semejos pero si yo me tengo que decantarme de canto por el equipo del Frankfurt eh, ya que ha venido pues el fichaje de, de Jovic, del Madrid que está pues bueno eh, ha, ha llegado y la verdad es que ha causado impresión van cuartos están haciendo una temporada muy buena así que ahí estáis viendo la racha espectacular del Frankfurt y yo creo que mínimo pues una, una parte en los primeros 45 minutos o los segundos 45 minutos se los pueden llevar en caso de que tampoco bueno otro mercado se me ha quitado el empate no cuenta a favor del Frankfurt que también se le paga 1, 61, o sea que vosotros, eh, ya lo que vosotros queráis, os podéis decantar por una de estas dos. El empate no cuenta a favor del Frankfurt, nos devolverían lo apostado en caso de que empaten. Así que, chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, en la descripción y comentarios fijados de este vídeo, tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse. Para, ¿no? para yo pues a animarme y traer la próxima jornada número 21 de la Bundesliga y de las demás eh, ligas importantes del mundo, como siempre chicos apostan con cabeza mucho apoyo en el vídeo, muchos likes, muchas suscripciones chicos y nos vemos en el próximo vídeo adiós